Buenas gente, ¿cómo andan? La verdad que un tiempo ha pasado desde el último video. Como ven, mucho no cambió. Volví al gimnasio. La verdad que ya hace 2 meses que tengo reflujo, dolor en el menisco, bla bla bla. Un montón de cosas que me dieron miedo, por así decirlo, ¿no? Me fueron acobardando un poco, ¿no? Con el tema de volver al gimnasio, volver a sudar. Tema del oído todavía no está del 100% curado, aunque ya me siento mucho mejor, pero ahora con el frío que ha vuelto, ¿no? La verdad que en el último tiempo estuve con un poquito de... Hoy, por ejemplo, estoy medio mareado, está bien, dormí poco anoche, y no dormí demasiado bien, que digamos. Y por otro lado, también... estoy en época de parciales, entonces menos tiempo aún para subir videos. Y también, por otro lado, tenemos visita en casa. Hace 2 semanas ya, entonces grabar un video es como decir... me van a ver como el chico raro que graba videos para YouTube. Pero bueno, acá estoy. Ahora se fueron todos de casa, así que aprovecho este momento para grabar. Y bueno, un tema sobre el cual... primero que nada, actualizar, por supuesto. También decirles que estuve leyendo todos los mensajes, todos los mails, todos los SMS que me mandaron. Aunque SMS no llegaron mucho, la verdad. Tampoco no espero que me manden SMS. Loco, ¿a quién le paso mi número de celular? Pero sí, bueno, mensajes personales por YouTube. Pueden seguirme en Twitter, en Facebook, en lo que quieran. En Instagram, que estoy subiendo un montón de material. Me he vuelto todo un editor de fotos. y bueno, la verdad que he entretenido en estas últimas semanas porque hemos conocido un montón de lugares hermosos, un montón de comida linda para compartir con ustedes también, comida orgánica, nuevos productos que voy a estar subiendo, por supuesto, próximamente a un par de videos. En un par de días debería estar subiéndolos. Y bueno, vamos a seguir hablando, por supuesto, de temas. He averiguado sobre un montón de temas en estos últimos días. Hoy un tema sobre el cual me voy a medio introducir, pero es sobre eso de pensar y no decir a veces las cosas, ¿no? Que es un tema que puede generarnos un conflicto, más que nada, hacia nuestro interior, ¿no? A veces, ¿por qué es bueno a veces expresar las cosas o decirlas así como vengan, ¿no? Pero claro que todo tiene que pasar por un filtro, y ese filtro... entre la lengua y la cabeza, gente. Es difícil a veces controlar lo que uno dice. Admitámoslo, es un problema bastante serio si se trata de algo importante. Y si no se trata de algo importante, aunque sea, pasaremos de tontos. Pero bueno, entonces ese era... les dejo como introducido el tema. Voy a hablar, por supuesto, mucho más en profundidad en los próximos videos. Y bueno, nada más que actualizar, porque hace un montón de tiempo que no subo videos y esto estarán diciendo ya el canal lo dejé prácticamente. No, la realidad es que sigo con el canal y solo que no he tenido mucho tiempo hacia verdad. De hecho, en este momento estoy estudiando. Estoy estudiando y les muestro una hoja en blanco. No, acá, estudiando, ¿no? Terminando el curso de administración de empresas, así que, bueno, mañana tengo examen. Pues mañana empiezo a subir videos, gente, no se preocupen, los videos siguen. Y por supuesto, ante cualquier duda, comentario y sugerencia que tengan, me lo ponen abajito. Si quieren que implemente alguna nueva cosa en mi canal, por favor, háganmelo saber, díganmelo, escríbanmelo. Y lo toman en cuenta. Ah, he mejorado con el tema de los bostezos, No, y bueno, sí, hoy pese a estar cansado, no estoy bostezando. Qué raro eso, me lo estoy aguantando de una manera. Y bueno, gracias a Dios he estado bastante bien, mejor, mucho mejor de salud. Un poquito de frío hace, ok, pero no es para volverse loco. Por supuesto que sé que tengo sueños, sé que tengo poca gana de terminar de estudiar esto. Pero bueno, hay que hacer las cosas, a veces en la vida nos exige. Y ahora en media hora empieza la nueva semana. Ah, estuve muy metido, estoy trabajando, por supuesto, entonces menos tiempo también tengo. Y eso me ha dejado con un poquito de estrés, ¿no? Pero todo a la segura, todo tranquilo.
todo se puede. Todo se puede, gente. Está en uno mismo decidir en qué poner prioridades. Y créanme que con el tiempo van a lograr incluso cosas que no se veían que podían lograr. Así que, gente, con esto lo dejo. Se conectó alguien con el que tengo que hablar en Skype. Urgentemente. Así que, bueno, con esto lo dejo. Gracias y hasta el próximo video. Hasta el próximo video.